Moisés es futbolista, un atleta que estuvo en un deporte que no es fácil tener casi 20 años de carrera, ¿no? Seleccionado nacional, jugó en el América, quedó campeón. Siendo futbolista en activo, salió novelas sin hacer casting. Que yo me fleté haciendo castings y tocando puertas para entrar a esas novelas y de pronto este güey, soy Moisés Muñoz, aguántenme que voy a actuar. Y yo así, exacto, el Logan Paul de la... Güey, ¿qué pedo ese de Residente? Güey, déjame, pongo mis lentes de Bizarra para... ¿Por qué? Es un vato que te mete 8 rimas líneas. Ya quisiera ver a J Balvin. Digo, con mucho respeto a J Balvin, para mí no hay comparación. Cada quien sí, exactamente, son muy buenos los dos. Uno es bueno brincando con su pelo de colores. Oye, pero espérate. Y ya ha sido muy exitoso, por supuesto, J Balvin a nivel mundial. Antes de que entremos, en la canción de La Cátedra, rompió un récord Guinness de más palabras en una pinche canción. O sea, también le parte la madre a un cabrón y gana un récord Guinness. Y entonces, inteligente, ese día, o sea, pero inteligente. También bien. Viendo lado desde Balvin, inteligente. No, inteligente en lo económico, pero era obvio, güey, que Residente iba a venir a matarte, brother. A ver, yo quiero decir algo. Yo estoy imputado. Estoy imputado porque. De que la cagué. Moisés, de que la cagué. Pero Moisés es futbolista, un atleta que estuvo. En un deporte que no es fácil tener casi 20 años de carrera, ¿no? Seleccionado nacional, jugó en el América, quedó campeón. Un palmarés chingón. Deportista de élite. Que no tiene nada que ver con los medios. Wey. Se fue a las nubes. Sabemos que muchos futbolistas de pronto se pero van a las nubes de hoy. Al deporte, güey. Súbete a la nube. A eso le voy, la vueltecita. Antes de hoy, a mí me decía, cabrón, dile a Lucero Suárez que me meta... A una novela. Una novela. Puta, güey, ¿cómo chingaba? ¿Te acuerdas cuando era futbolista que quería salir en novela? Cabrón. Decía, no, güey, eres portero, güey, de selección nacional. Déjate, mamá. No, güey, pero es que voy a hacer que... Nada más del maestro de educación física. Y le emocionaba el triple ir a la pinche novela que ir al estadio. Y entrenar. Siendo futbolista en activo, salió en novelas sin hacer casting. Que yo me fleté haciendo castings y tocando puertas para entrar a esas novelas y de pronto este güey, soy Moisés Muñoz, aguántenme que voy a actuar. Y yo así, entonces, ¿nunca has hecho casting para lo que estás haciendo en televisión, güey? No, fíjate que nunca he hecho casting para nada de televisión. Creo que mucho tiene que ver la seguridad en ti mismo, ¿sí? Pero también debe haber un conocimiento. Te dijo inseguro, debe también haber un conocimiento de saber hacer las cosas. Pero yo, te cagaste al principio. Tú no sabías actuar, güey. No, pero no de repente. No sabías usar el chícharo. No, y se me facilitó hacerlo porque creo que cuando vienen esas oportunidades tienes que aprovecharlas. Y ¿no sabías usar el chícharo? De alguna manera, no. De alguna manera. Háblale a Freyus, güey. Pero ubicaron perfecto. Tienes que de alguna manera prepararte y saber qué es lo que vas a hacer o lo que posiblemente te pongan a hacer para estar listo. ¿Tú los castings que has hecho para...? Paréntesis, noticia de último minuto. Daniel Ricardo tiene COVID. Arranca el 20 de marzo el Gran Premio de Bahrein. Para que no se lo pierdan, Checo Pérez, hay que apoyarlo en Red Bull. ¿Por qué? Porque es importante esta temporada para Checo Pérez, porque termina su contrato al final de esta temporada. Y lo puede extender. Y necesitamos que le vaya bien para que lo pueda extender y por lo menos gane. Ya no te digo lo mismo que le van a pagar a Max Verstappen, sino que le den la mitad. No va a pasar. A este güey le van a pagar 55 millones de dólares al año. Con 1% de lo que gana Checo, yo me conformo. Moy, 55 millones de dólares al año. Checo, .5. Él está bien. Yo sé que está bien Checo, pero queremos que te paguen más. Así que ojalá. Oiga, ahorita, pasando hacia nuestro siguiente tema, tú le puedes hacer una tiradera a Moy y decirle que es el Logan Paul de la actuación. Exacto, el Logan Paul de la... Güey, ¿qué pedo ese de Residente? Güey, déjame, pongo mis lentes de Bizarra para... ¿Por qué? Güey. ¿No viste cómo mató Residente? Estuvo cabrón. La manera una gorra así como para ponerme... Ya, soy Bizarra, güey. Ajá. Oye, qué pedo la sesión. Aparte traía esa gorra, güey. Yo soy fan. Qué pedo Visa, güey. Te mamaste así cerdo y René, güey. Yo soy fan, güey, de Calle 13. Sí, yo. Puta, ¿no? O sea, desde también. El electromovimiento y todo eso. Atrévete. Atrévete, Muerte en Hawái. O sea, a mí se me hace un músico. Muerte en Hawái es de Residente, ¿no? Ya es de Residente. Pero, o sea, desde que René. Vamos a hablar de René. Vamos a hablar de René. ¿No? Cuando salió el electromovimiento y Atrévete, dije, órale, qué buen beat, qué buena letra, qué buen flow. Todo chingón, güey. Y luego se fue convirtiendo en un güey como más oscuro, más ¿no? Con letras más profundas. Desapareció un chingo, ¿no? En la transición de Residente, güey.
Hizo una canción de la cátedra. Bueno, la de la cátedra. ¿A quién le tira, güey? A un reggaetonero, ¿no? También puertorriqueño. Se me olvidó el nombre, pero sí, que también lo mata. ¿Reggaetonero? Es que él las famosas tiraderas, como se les dice en el... Él no se echa... O sea, no se va con pendejaditas de 2 minutos, 3 minutos. No, te mata. Ese güey te mata con 9 minutos, güey. Este 8:30 y feria, soltando mierda. Y es mierda, su tercer tiradera de más de 8 minutos. La de cátedra dura 12. 12. Ahora, no cualquiera tiene la capacidad artística para hacer esto. Porque muchos dirán, es que rap, cualquier güey puede rapear. No, cabrón, no. No, se necesita de una capacidad creativa, artística, para poder primero plasmarlo en letras y después... cantarlo, rima, rapearlo, wey. Rimarlo. Está muy cabrón. Es un vato que te mete 8 rimas líneas. Ya quisiera ver a J Balvin. Digo, con mucho respeto a J Balvin, para mí no hay comparación. Cada quien es bueno. Sí, exactamente. Son muy buenos los dos. Uno es bueno brincando con su pelo de colores. Oye, pero espérate. Y ya ha sido muy exitoso, por supuesto, J Balvin a nivel mundial. Está muy antes cañona. De que entremos, en la canción de la cátedra, rompió un récord Guinness de más palabras en una pinche canción. O sea, también le parte la madre a un cabrón y gana un récord Guinness. Recordemos que este güey, René, es el artista con más Grammys en el mundo, period. Sí. Tiene 31 Grammys el cabrón. Y es un güey que está en otro nivel, en otro planeta, y todo empezó... Es que la verdad es que J Balvin nunca le tira ese güey. Ponte la chuequita, chuequita. Una cadena. Empezó la semi cubana de oro de $100,000. ¿Empezó qué? Todo este pedo empezó... J Balvin nunca le tira a Residente. Todo esto empezó porque J Balvin llama a boicotear los Grammys latinos. Porque no le iban a premiar. No, a ver, sí tenía una nominación. El año anterior tuvo 13 y solo ganó uno. Y él se arde y dice que no reconocen a la música latina. Y el papá de Residente, su papá artístico y una persona que hasta vivió en su casa, Rubén Blades. Y ese año a Rubén Blades lo iban a premiar y le iban a homenajear en los Grammys. Entonces este güey se prendió y le tiró en un video en Instagram diciéndole que es un cagón, que porque este año sí, que los otros no, que es una falta de respeto a los que sí están nominados, lo cual es cierto, de su mismo género. Bueno, lo cagó. Y le hizo la analogía. Similitud de la analogía de que era un hot dog. Siempre iba a ser un hot dog, que cuando tú quieres comer bien... te vas a un restaurante Michelin y que cuando quieres tienes hambre, te echas un hot dog. Que los que ganan las estrellas Michelin son restaurants. No los puestos de hot dogs. Y le dice, tú eres hot dog que a todo mundo le gusta, pero son hot dogs y tú no puedes esperar que un puesto hot dogs le den una estrella Michelin. Cuando tú quieres una estrella Michelin, haciendo la referencia que la estrella Michelin es el Grammy, tú vas a un restaurante diciendo que hay gente que sí hace música top. Buena música. Michelin. Y entonces J Balvin al día siguiente. Bueno, primero contestó, respeto tu opinión y sus manitas así, como le gusta al güey, bien jotín. Pero bueno, contesta eso y al día siguiente empieza a vender mercancía de hot dog. Y entonces inteligente, ese día, pero inteligente. También bien. Viendo el lado desde Balvin, inteligente. No inteligente en lo económico, pero era obvio, güey, que Residente iba a venir a matarte, brother. Y dicho y hecho, hizo la primera sesión de Bizarrap, que dura más de 3 minutos, es la sesión 49. Recordar, Bizarrap es un rapero youtuber argentino que invita a artistas del género urbano a colaborar con él y hacen canciones. Él pone los beats, el artista pone la letra y hacen rolas muy chingonas de 2-3 minutos. Esto fue 8 minutos y medio. Lo dividieron en 3 capítulos la canción. Güey, fue una... Sí, fue una locura. ¿Sabes qué sería chingón? Hablando de esto, me encantaría que, digo, está un poco complicado porque no son... Si es que te ves no hablan el mismo idioma. Pero imagínate un enfrentamiento, güey, entre Residente y Eminem. Wey. Sí. No mames lo que ahí sería eso. Pero cabrón. No se tirarían porque uno es que o sea, son lo cosa, mismo wey. De la sí. misma cultura. No, pero aparte cultura. Hablan diferentes idiomas, pero a final de cuentas estaría cabroncísimo una comparación entre ellos. ¿Viste dos. ¿Viste alguna vez la tiradera o la putice entre Eminem y Machine Gun Kelly? Sí, no, bueno, lo hizo mierda Eminem al pobre de Machine Gun. Güey, cambió de género. Hizo mierda, cambió de género. Quedó de otra. Cambió de género, dejó de ser rapero el pinche Machine Gun Kelly después de la cogida que le mató. Oye, y entonces en esta última canción de Todo lo hago para divertirme, lo revienta ya sin piedad. Empieza el primer capítulo hablando de J Balvin, pero hablando del género, diciendo como cocodrilo, que él está viendo el género de la música urbana como cocodrilo en el río Nilo, así como decir, yo lo estoy viendo desde encimita y todo es una bola de putos, ¿no? En el segundo capítulo ya les empieza a tirar que ni siquiera escriben sus canciones, que dicen, sus hot dogs ni siquiera los hacen ustedes, cabrón. O sea, cobran $50, $500 por un boleto, que eso lo tira, y
y ni siquiera se lo dan al que cocinó el hot dog. O sea, ustedes y hay 20 venden hot dogs, wey. Exacto, ustedes venden hot dogs y ni siquiera son tuyos los hot dogs, cabrón. Tú ni los hiciste, ni los cocinaste, ni nada. Tú nada más cobras y no le das dinero al que se hizo el hot dog, tirándole a los escritores. Y luego acaba el capítulo 2 y Gabriel, que es el hermano de Residente, que es como su mano derecha. Ahí sí ya dejó el nombre, ¿va? Y ahora siempre sí, ¿por qué no le tiras a Balvin? Ahí, y exacto. Se traga dos ahí le dice, Gabriel, ¿qué te parece esto? Y Gabriel le dice, también mierda esto, pero si, ¿cómo, le, tiras, ¿cómo? Si le tiras a Balvin, está bien mierda. Bien mierda. Es japonés, ¿eh? No, como puertorriqueño, está bien mierda. Poniqueño. No, no sé, no me sale. Poniqueño. Tú, actor. Está bien mierda. Está bien mierda. Está bien mierda. Exacto, exacto. Así. No, está bien mierda. Pero si le tiras a Balvin, igual y me gusta, güey. Y ahí se arranca, güey. Neta, lo destroza, cabrón. No, o sea, habla de los colores, de que le canta Pokémon y a SpongeBob. No, mames. Lo deja tirado en el piso. Inconsciente. La verdad es que si no lo han visto, dense esa sesión de Bizarrap. Véanlo. Está cerda. Oye, cerda, ¿viste todos los videos de TikTok de güeyes tirando sus tenis así de colores? Así de chale, güey. Ya está súper pendejo. Ah, hay una parte que dice que también está haciendo esto para que todos los güeyes que se compraron la merch del hot dog se sientan como unos pendejos. Como unos pendejos. A ver quién va a ser el cabrón que se va a poner sus tenis. No me he podido poner sus tenis por la canción, güey. Es que sí. Ahorita salgo con los tenis de J Balvin y me van a perder. Eso lo hago. No pasa nada. Para divertirme. Ahora, pa divertirme. J Balvin podría tirarle de regreso. Sí, no. Podría. Pues ya le pero tiró, no pero una demanda, güey. ¿Ya viste la demanda millonaria? Demanda. Sí, güey, salió ayer. Una demanda millonaria, güey. ¿La de Adame? ¿La de Adame o la de quién, güey? Se unió con Adame para. No, Balvin contra el Residente. No, güey. Dice, va, tú canta tu pedo, te voy a dejar en la calle 13. ¿Qué mamá? Barras. Barras. De calabaza. De no, pero a ver, ¿qué le, o sea, yo me puse a pensar el otro día y dije, a ver. Es que wey, me apasiona. Es que tú, sí, güey. Me apasiona. ¿Bromas? Me apasiona este tema. Oye, cagado esto de Bizarrap. Como oye, pero Alan, si quieren seguir hablando, escuchando a Alan, márquenle a su celular, que es el. Porque se ve como hilo de media. Que claro. Les grabe un audio de hot dog. Y si quieren escuchar no, algo de Adame, si quieren hablar algo de Adame, por favor, con Arthur. Adame no hizo nada esta semana, ¿no? Está muertísimo, no, Adame. No pudimos hablar nada de Adame. No salió a la calle. No puede abandonar así, güey. No generó contenido. Yo digo que está preparando algo. Yo también. Ah, bueno, viene el canal de YouTube de Adame, sale en marzo, algo así dijo. Con el escorpión. Con el escorpión lo dijo. Estoy esperando. Le falta un TikTok con Victoria Rufo. Ándale. Le falta un bailecito o algo. No, algo explote, un video sexual con. ¿Cómo se llama la güerita esta? ¿Con Sasha? No, güey. Cállate, pendejo. Ah, no, güerita. La, ¿cómo se llama la señora? Erika Buenfil, con Erika Buenfil. Erika Buenfil. Dijo Victoria Rufo. Dije Victoria Rufo. Y ahora Erika Buenfil. Ah, bueno, con Erika Buenfil. Una colaboración Erika Buenfil con Rufo. Con Adame será espectacular. Con la canción de Tini Winnie, Pini Winnie. Ahora, ¿quién sabe si lo quiere hacer Erika Buenfil, eh? ¿Quién sabe si lo quiere hacer ella? Bueno, un bailecito, un bailetito. Bueno, salió un audio de Adame, ¿no? Que dijo, yo soy muy buena persona hasta que me cagan la madre. Entonces, seguramente le cagan la madre cada rato, pero bueno. Artur, respire por favor el programa. Vámonos, señores, capítulo número 2. Espero les haya gustado. Redes sociales, @ArturPalas, @Lechubol, @Moimu23 y @AlanBarón. Síganos, sigan @laparadaelpodcast en Instagram. Ya tenemos Instagram. Ya tenemos Instagram. Síganlo. Entonces, denle follow. Nos vemos la semana que entra y pues hasta aquí, señores. Denle follow, tomen la campanita. Vámonos, favorito. Si hagan casting, prepárense. Paddy Beltilme. Vámonos.